Palinoteca de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, presenta María del Rocío Azcárraga. ¿Se encuentra? Bien. Ah, sí, aquí estamos presentes. Buenos días. Ustedes nos dicen a qué hora iniciamos. Ahorita, maestra, tiene su tiempo ya. Ajá. Tiene 15 minutos y, ajá, por favor. Ajá. Compartimos pantalla. Así está bien. Bueno, buenos días, sobre todo, antes que nada les queremos dar nuestro agradecimiento por permitirnos participar en esta sexta edición de este Congreso Nacional de Tecnología. Hoy junto con mi compañera Frida Sofía Rodríguez Romero y en acompañamiento de la doctora María del Rocío Azcárraga Roset. Pues bueno, ya les mencionaba que estamos aquí con la doctora María del Rocío Azcárraga, quien es la titular y responsable de este proyecto titulado Palinoteca de la Facultad. Y pues bueno, aquí en este proyecto estamos haciendo nuestro servicio social, mi compañera Frida y yo. Y este proyecto nace de hacer el análisis de un problema que la mayoría conocemos, pero que en ocasiones decidimos omitir. Y bueno, con esto me refiero a, pues sí, cambiar la presentación, a la deforestación. Pues bueno, este fenómeno, como todos sabemos, ha ido en aumento día con día. Y pues bueno, va a depender esto de las necesidades básicas que tenemos, como es la alimentación o la vivienda, por mencionar algunas. Y que bueno, esto nos hace dependientes de estar teniendo que extraer recursos naturales, ¿no? O incluso de tener que hacer cambios en el uso que le damos al suelo. Pues bueno, también con esto traemos otros problemas, como es la pérdida de polinizadores. No solo me refiero a las abejas, sino incluso a otros insectos como las mariposas, polillas, incluso las moscas y los mosquitos, ¿no? Que también juegan un papel importante en ello. Animales superiores, incluso como los murciélagos. Entonces, pues ellos no solo son importantes para la reproducción de estas especies y pues, ni siquiera para la permanencia, ¿no? En el ecosistema, sino que también juegan un papel importante en nuestros alimentos, ¿no? Ya que dependemos de ellos al 75%, ¿no? De todos los alimentos que producimos, ellos se encargan, ¿no? En su 75%. Entonces, es importante de esto. Entonces, pues nuestra propuesta de trabajo fue desarrollar una palinoteca, o bueno, sigue siendo más bien, desarrollar una palinoteca como una colección científica que represente a la flora polínica de nuestra región, de la región noroeste del Valle de México, que pues es donde se encuentra igual nuestra facultad de estudios y las zonas aledañas, ¿no? A esta. Y por más, pues impresionante, ¿no? Que suene, no existen igual estudios palinológicos acerca de este tema. Entonces, somos los que incursionamos en esto. Nuestra facultad es una institución que imparte numerosas carreras con diferentes áreas de conocimiento que están dedicadas a la investigación, a la producción y tenemos un compromiso, ¿no? De conservación ambiental, por lo que la formación de esta colección, de esta palinoteca, pues ayudaría con nuestra misión y la visión que tiene también la institución, ¿no? Los objetivos principales es dar a conocer la flora regional por medio de sus palinomorfos y contribuir a la enseñanza e investigación con una colección científica a la que puedan también acceder distintas áreas del conocimiento. Nuestra metodología se basa principalmente en la recolección de especies florales, mayormente visitada por polinizadores. Posterior a ello, hacemos una herborización, una determinación botánica para conocer con la especie con la que estamos trabajando. Y finalmente hacemos una incorporación al herbario de la FESC, que por cierto están todos invitados a conocer, al igual que nuestra palinoteca. Y esto se hace con el objetivo de tener un respaldo de nuestra investigación. Hablando un poco más acerca de la colecta, bueno, tomamos en cuenta que la recolección debe ser muy cuidadosa. Elegimos flores y botones florales maduros que se encuentren cerrados para de esta forma evitar que las muestras que vayamos a recolectar estén contaminados de granos de polen de otras especies. Posterior a ello, hacemos una disección del botón floral, de las anteras, que son las estructuras donde se encuentran los granos de polen, extraemos el polen y estos los conservamos en alcohol etílico al 70% en unos pequeños tubos que son los que se muestran del lado izquierdo, estos pequeños tubos Eppendorf, y son debidamente etiquetados para pues, no perderlos, ¿no? En todo el proceso.
De los tubos Eppendorf, nosotros tomamos 3 gotas del material polínico, los colocamos sobre un portaobjetos, agregamos unas gotas de fucsina básica gelatinada, luego cubrimos con un cubreobjetos, dejamos secar durante 2 o 3 días, hacemos la limpieza de la laminilla, a estas laminillas las denominamos laminillas de polen natural, las sellamos y posteriormente las etiquetamos con los datos necesarios para agregarlas a la colección científica. De lo que nos quedan en los tubos Eppendorf, los transferimos a unos tubos de ensayo y a partir de ahí aplicamos una técnica que se llama cetólisis, que fue propuesta por Otto Gunnar, y pues se basa principalmente en el uso de ácidos fuertes, como es el ácido sulfúrico, el ácido acético glacial y el anhídrido acético. Y pues bueno, esto lo hacemos con la finalidad de desintegrar todo el contenido orgánico, el contenido citoplásmico del polen y la entina del grano también, para así dejar a la vista todas las ornamentaciones que forma lexina, que esto pues al final nos va a ayudar a hacer una identificación taxonómica de los palinomorfos. Posterior a la cetólisis, realizamos un enjuague con glicerina hidrolizada al 50%, la dejamos reposar más o menos 30 minutos con agitaciones. Posterior a ello hacemos una centrifugación de la muestra durante unos 7 minutos aproximadamente, y del sedimento extraemos igual los granos de polen, los colocamos igual sobre unas portaobjetos, mezclamos con gelatina glicerinada, cubrimos con el cubreobjetos, dejamos secar igual durante 2 o 3 días estas laminillas que nosotros denominamos laminillas de polen acetolizado, igual sellamos y etiquetamos, para finalmente organizarlas en nuestras cajas para laminillas histológicas, que es en donde actualmente se encuentra nuestra colección científica. Finalmente, con todos los datos que hemos obtenido, realizamos una base de datos, la cual, pues igual, por supuesto, pueden consultar ustedes, ¿no? Bueno, los dejo con mi compañera Frida para que les pueda presentar nuestros resultados. Okay. Bueno, pues gracias al trabajo elaborado hasta el momento, contamos con 110 especies de palinomorfos representando la flora de la facultad y áreas aledañas. Estas 110 especies están incluidas en 36 familias botánicas. En esta gráfica de aquí pueden observar de cuáles familias botánicas contamos hasta el momento con más especies. Por ejemplo, Asteraceae, contamos con 20 especies, 11 especies de Rosaceae, 10 especies de Fagaceae, 9 especies de Fabaceae, 8 especies de Solanaceae, 6 especies de Lamiaceae. Estas 6 familias representan el 58% del total de las especies que tenemos. Y en las otras familias contamos con 46 especies, de las cuales tenemos de 1 a 3 especies de cada familia. De la familia Asteraceae sabemos que es la familia más abundante en el mundo y también la más representativa en la flora de nuestro país. Por lo tanto, pues la más representada en nuestro trabajo también. Esto porque tiene numerosas especies silvestres, las cuales podemos encontrar en campos abiertos, como malezas, incluso entre los cultivos, ¿no? Incluso en aves. Y también tenemos algunas especies como cultivadas, como el girasol, la dalia, estas importantes por ser flores de corte, y algunas otras con importancia cultural, como el cempasúchil, ¿no? También la familia Rosaceae, pues están representadas todas las especies de zonas de frutales, de zonas templadas, las cuales también podemos encontrar en el huerto de frutales en la facultad, como el manzano, el ciruelo, el durazno, ¿no? Entre otros. Y otras especies silvestres como el capulín y el tejocote. Y algunas ornamentales como la rosa. En cuanto a la familia Fagaceae, la cual es, está en el tercer lugar en representación en nuestro trabajo, podemos encontrar todas las especies de encinos presentes en el jardín botánico de la facultad. Y bueno, cabe mencionar que su importancia radica en su uso maderable. También que en México cuenta con la mayor o el 50%
aproximadamente de las especies de encinos de todo el mundo. En esta imagen pueden ver algunas especies y sus respectivos parenomorfos o granos de polen, como ejemplo de que cada especie tiene características muy diferentes. Esto para ayudarnos a la sistemática, a la clasificación y, bueno, respectiva de cada especie, ¿no? También en cada laminilla vamos a encontrarnos con un conjunto del mismo grano de polen, pero en diferentes posiciones, lo que nos va a permitir distinguir las diversas formas en las que se puede presentar o presentar un grano de polen de la misma especie, ¿no? Esta tabla de aquí es una muestra de la base de datos que mencionaba mi compañero, la cual también es pues, una fuente de información porque de cada especie que hemos trabajado ponemos el nombre científico, el nombre común, familia botánica a la que pertenece, el número de laminillas con las que contamos, ya sea con acetólisis o al natural, el lugar de procedencia, las cuales la mayoría hasta ahora son de la facultad. Con el tiempo consideramos interesante poder comparar diferentes o mismas especies de diferentes procedencias. Y también el nombre de quien elaboró para dar representación a los que hemos participado en este proyecto. Bueno, como conclusión, el desarrollo de habilidades en métodos histológicos que hemos obtenido a lo largo de nuestra carrera nos ha ayudado a iniciar la conformación de una palinoteca en la facultad, permitiéndonos contribuir en estudios palinológicos y a otras disciplinas como la apicultura, por ejemplo, ya que el estudio del polen en la miel nos ayuda a evaluar el contenido nutrimental y el valor también económico que pueda tener, ¿no? Un ejemplo entre tantos. Y también la formación de la palinoteca nos ayuda a proporcionar información para una mejor toma de decisiones, para el mejoramiento de los ecosistemas y ayudando a dar solución a problemas ecológicos causados por el desarrollo de la población. Es todo de nuestra parte. Muchas gracias y cualquier duda esperamos poder responderse. Muchísimas gracias. Presente. Pregunta ahorita por laminillas con gelatina glicerina. Ajá. Perdón, ¿nos podrían repetir la pregunta? Es que se escuchó un poco cortada. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Ok, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duran las laminillas con gelatina glicerinada? Duran menos tiempo que una laminilla permanente. Sí pueden durar de 4 a 5 años o hasta 6 años, ¿sí? Entonces, sí es menor el tiempo que duran. La ventaja es que su elaboración es más rápida, ajá, y menos costosa. Entonces, lo que se considera es que si se tienen esas laminillas, posterior a esas laminillas se considera que se tiene que hacer una micrografía, o sea, se tienen que fotografiar, se pretenden fotografiar los granos de polen, medirlos, fotografiarlos a diferentes aumentos, a diferentes aumentos, y hacer posterior a esta palinoteca, hacer una página web de los granos de polen, ¿no? Eso ya es mucho un avance a nivel, pues, realmente nacional, porque no lo hay. Tenemos varias palinotecas en el país, la del Instituto de Geografía, que es muy importante, pero, por ejemplo, en el Instituto de Biología, que sería básico, no tenemos una palinoteca, ¿no? La hay en el Instituto de Geografía.
Y bueno, por lo pronto estamos, este material, aunque no dura para muchos años, sí se puede manipular para que la información no se pierda. Ok, una pregunta, ¿en qué porcentaje está de avance su proyecto, doctora? ¿Cómo van? ¿Qué les falta? ¿Hacia dónde van? Fíjese que incluimos un proyecto, ¿verdad? Un proyecto para Comecit, que es parte de la palinoteca, en donde prometimos 100 especies de la flora de la región, ¿no? No obstante, pues 100, nosotros ahorita llevamos 110 especies, o sea que ya superamos nuestro objetivo que tenemos en el proyecto. Pero bueno, en la flora de México, nosotros somos tan ricos en la flora que nos quedaríamos muy cortos al querer hacerlo. Miren, México cuenta con aproximadamente 23,000 especies de plantas vasculares. Cada especie tiene su grano de polen que lo caracteriza. Por lo tanto, sería monumental poder cubrir ese objetivo, ¿no? Económicamente se utilizan de toda esta flora, económicamente se aprovechan 100 especies, 100, como así como básicas, ¿sí? Como básicas. Yo considero que si nuestra colección llega a tener representadas unas 500 especies de la flora de nuestro alrededor y de la flora, bueno, circundante del noroeste del Valle de México, sería muy, muy buena, ¿sí? Sería muy, muy buena. Sería una de las palinotecas muy buenas de la región y a nivel nacional. Sería muy buena. Pero no gracias, doctora, regresamos su presentación. Ah, perdón, dígame. Sí, no podemos pensar que de repente vamos a poder contar con 2,000 especies, 3,000 especies así muy rápido, ¿verdad? Porque pues es bastante el trabajo, como ustedes pudieron observar. Es bastante desde la colecta y todo el procedimiento fitohistológico. Entonces, con tiempo, solo con tiempo podemos hacer un poco más. Pero no sé si así contestamos su pregunta. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho su apoyo y la presentación. Vamos a pasar a la presentación Diversidad epidérmica en hojas de la familia Crassulaceae del Jardín Botánico de la FES. Presenta Alejandro de la Rosa Tilapa.